¿Qué tal, amigos? El día de hoy les quiero mostrar la nueva Vespa GTS 300 2016. Cuenta con un motor de 278 centímetros cúbicos, transmisión automática CVT, control de tracción y frenos ABS. Como podemos ver, la suspensión delantera solo tiene brazo del lado izquierdo. Esto facilita el cambio de la llanta delantera. Cuenta con protección de hule en donde ponemos los pies. Aquí está el pedal para cuando se lleva un pasajero. En este modelo el asiento salió color beige, que contrasta o hace buen juego con el color azul de la moto. Vemos el emblema 300IE repetido varias veces en el chasis. Aquí vemos la suspensión delantera, freno de disco de 200 milímetros, freno de disco también en la llanta trasera de la misma dimensión, 200 milímetros, y el logo de Vespa lo hemos repetido en la parte de atrás. Aquí vemos los mandos en el tablero. Del lado izquierdo contamos con las luces altas y bajas, las direccionales y el claxon. Del lado derecho del tablero tenemos tres botones: el rojo, que sirve para deshabilitar la ignición, el botón de ignición del lado derecho, y el botón de modo, que sirve para cambiar las funciones de viaje en el tablero. Por último, aquí adelante cuenta con el botón para abrir el asiento, y debajo del asiento encontramos espacio para almacenar. En realidad es un espacio pequeño, un casco completo no cabe aquí. Abajo de este plástico encontramos acceso al motor. ¿Qué les parece si le llevamos a dar una vuelta para ver cómo se comporta?